doorstep. Ball movement has been excellent for the Mavericks. Correa counted and a foul. Pacquiao's defenses are good too. Oh, lovely one from Cotto. One hand by Victor Cruz, and he'll go the distance. Great coverage. In the white green singlet, Javier Colson. La trayectoria de Tito Trinidad, para muchos, el más querido, más carismático boxeador en la historia del boxeo rentado puertorriqueño. En el año 93, se casó con su esposa, su amada esposa, Sharon Santiago. Tiene más de 15 años de casado y 4 niñas. Pero también, en su vida fructífera en el deporte rentado del boxeo, Tito Trinidad logró 3 títulos mundiales. Su primero, a principios de los años 90, frente a Maurice Blocker, a quien noqueó en 2 asaltos. Luego, escaló y unificó con la pelea más importante de su carrera, Oscar de la Hoya, quien siempre lo rehuyó, hasta que se tuvo que enfrentar con Tito en ese famoso septiembre del 99. Luego, meses después, en el 2000, David Reed fue el otro en el camino de Tito que sucumbió. Ya van varios medallistas de oro olímpicos y boxeadores invictos, como los que mencioné, y anteriormente Ovacar y Yoriboy Campas. Y siguió Tito su brecha, derrotando y noqueando en su tercer título a Fernando Vargas en las 154 libras, su segundo título, primero welter, segundo con Vargas. Y tiempo después, su tercer título frente a William Joppy en Nueva York, en mayo del 2001. Ese mismo año sucumbió en su primera derrota frente a Bernard Hopkins. Es una pelea que muchos cuestionan si debió realizarse por aquellos acontecimientos de los septiembre 11. Tito siguió su carrera, se retiró, regresó y venció a Cherifi, francés, para luego anunciar su retiro porque no veía bolsas ni contendientes a quien enfrentar, porque Hopkins, quien lo derrotó, no quiso jamás poder pelear con Tito. Y vuelve Tito y pelea en enero con tal vez el más grande, libra por libra, en los últimos 20 años, Roy Jones. Una pelea interesante donde Tito dominó al principio y se dio al final por decisión unánime. Hoy Tito está en la palestra pública, pero acá, en De Todo en Deportes. Tito, el más querido, el más carismático de la historia del boxeo boricua, sin lugar a dudas. Un hombre que se da a querer. ¿Qué vas a hacer ahora, Tito? ¿Qué estás haciendo? Es la pregunta que hay que hacer. Buen día. Estoy tranquilo, gracias a Dios. Estoy tranquilo, aunque todavía no he mencionado exactamente que me retiro del boxeo, pero sí, ya han pasado varios meses de la pelea, exactamente 10 meses. Hoy estamos 20 de noviembre y la pelea fue en enero 19. 10 meses han pasado. Estoy tranquilo, compartiendo con mi familia, compartiendo con mi nena, con mi gente. Comparto mucho con mi familia en Barrio Cupey, donde siempre me crié, en casa de mi mamá. Ahí tengo gallos de pelea, ahí tengo caballos. Y allí comparto con mucha gente que también llegan allí a buscarme, personas que llegan a veces de Estados Unidos, que llegan a tirarme, si hacen alguna foto conmigo, pídeme un autógrafo, si tengo un t-shirt para regalarle. Y de verdad que me siento bien haciéndolo. Comparto con tanta gente, con mi gente, con el pueblo, con los que no viven aquí en Puerto Rico también, que llegan, perdón, por el extranjero, que llegan a Estados Unidos. Lo hago con mucho cariño y con mucho amor, porque así soy siempre. No importa dónde esté, comparto con todo el mundo, y a la hora que sea, y donde sea. He conquistado muchas cosas para mí, para mi vida, para mi familia, para mi gente, Puerto Rico. De verdad que estoy sumamente orgulloso de ser puertorriqueño, de haber salido de esta tierra tan linda, de la Isla del Encanto, y haber ido a muchos lugares fuera de Puerto Rico a combatir y traer esas victorias. Tengo mi récord 3 derrotas, pero comparado con la no es nada. De verdad, estuve hasta mi pelea número 40 invisto. Y toda esa gloria que he traído para mi país, con mucho orgullo lo he hecho. Y de verdad me siento muy contento de haberlo conseguido, de tener la esposa que tengo, Sharon, de tener a mis hijas, de 5 niñas, que tanto las amo, tanto las quiero. Y muchas veces, en momentos dados,
estaba pensando en ella, que mi mente, pues, wow, pienso en mis hijas. Lo que quiero ver, verlas crecer y verlas pues, hechas jóvenes y pues más tarde adultas. Y sí, verlas crecer, que Dios me da vida, me da salud para verlas pues, realizarse en su vida, verlas que cada una de ellas se lleguen a casar, que estudien, pero también que lleguen a casarse. Y verdad, pues mucho más aún, porque de verdad que pues yo, pues, papá Dios me ha dado salud, me ha dado vida para poder, logré ser joven, adulto, me casé, tengo mis hijas, y yo quiero ver también que ella, pues, también pueda lograr todas esas metas, todos esos pasos en su vida. Tito, ¿qué echa de menos en el boxeo? ¿Echa de menos algo después de 15 años en el campo rentado? Bueno, yo puedo echar de menos que fui campeón. Fui campeón mundial en 5 ocasiones, 3 en diferentes categorías, welter, super welter, mediano. Pero en total 5 veces, 5 campeonatos mundiales. Echo de menos eso. Fui campeón, pero cada campeón, pues, se le llega a su momento. Pues ya es el momento de que se retire. Fue campeón, se retiró, pues ya deja de ser campeón. ¿Falta algo, Tito, por hacer en el campo profesional? ¿Qué te gustaría hacer, si algo, en lo que te resta de carrera? Bueno, sí, me puedo confesar. De verdad que, mira, yo tengo... Si... Te hablo de realizar... estoy realizado. En el boxeo ya yo hice todo. En el boxeo yo hice todo. Ser campeón mundial. También yo tengo mucha disciplina, que es parte bien importante. La disciplina que tuve dentro de todos mis años de boxeador. La ayuda de mi padre, esencial. Si no llego a tener un padre como lo que ha sido mi padre, Félix Trinidad Padre, yo no hubiese llegado a donde llegué. Sinceramente. Dios me ha dado la fuerza, me ha dado la energía, la salud para estar aquí. Pero tengo que decirle que si no llego a tener a mi padre a mi lado, yo Trinidad no hubiese llegado. Posiblemente, te puedo confesar contigo. Es posible y bien ciertamente que no hubiese conseguido ni un título mundial. Ni el primer título mundial que conseguí. Porque tener al padre mío a mi lado ha servido de guía, de yo de seguirle los pasos, de ser dedicado en el boxeo, de que me dejo de llevar por lo que él me deje llevar por lo que él siempre me... Por el mejor camino. Y no es que él me implantara, Tito, tiene que hacer lo que yo digo. Pero sí, yo me dejé llevar por... Él como padre y como boxeador del boxeo, me lleva por lo que él me decía. Y gracias a Dios, pues, llegué hasta donde nosotros esperábamos. Ser campeón no solamente una vez, 3 veces en distintos pesos y 5 veces campeón mundial en total, los 5 títulos mundiales. De verdad que orgulloso de eso estoy y de verdad que tengo que decirte que si yo pudiera hacer algo más dentro del boxeo, me gustaría ser campeón de las 168 libras, que sería mi cuarto título mundial en distintos pesos, en distintas categorías. Sería el primer puertorriqueño en lograrlo, tener 4 coronas mundiales en distintos pesos. Que tengo 3 correas. Tito, no quisiéramos que tú regresaras al boxeo. Esa es la realidad. Pero nuestro trabajo periodístico nos hace preguntarte si hay Tito para el 2009. ¿Piensas continuar boxeando? Joe Calzaghe, Kelly Pavlik, Jermaine Taylor, el mismo Roy Jones. Aunque Hawking no ha querido pelear contigo, no se puede descartar. Sí, pienso que sí. Exactamente, Hawkins es una pelea que a mí me encantaría poder realizar. Esa revancha. Tanto yo he esperado, el pueblo, muchas personas me preguntan, Tito, ¿por qué Hawkins no te ha querido dar la revancha? Yo siempre digo lo mismo y la verdad. Hawkins no me ha querido dar la revancha nunca. ¿Por qué? Me pregunta la gente. Pienso que, como dijo mi padre hace unas semanas atrás en la prensa, la gente del boxeo, la gente que está cerca de Hawkins, no permite que me dé la revancha. Prefieren que pierda con, como lo hizo con Calzaghe, que pierda con Taylor, como peleó con Taylor, pero que no pierda con Tito Trinidad. Porque yo pienso que si pierde conmigo, baja bien el valor que él tiene, que ha tenido en el boxeo, va a bajar mucho. Él sabe que la pelea que tuvimos, sí, él tuvo mucha suerte. Se pegó en el premio de la lotería ese día. Cogió un premio más grande de la lotería, lo cogió ese día.
muchas personas me han preguntado, Tito, ¿qué te pasó en el combate? Yo, como todos mis combates, yo tenía, o sea, hasta ese momento, meses antes, yo le había ganado mi quinto título mundial, le había ganado a William Yopi, mi quinto título mundial, mayo del 2001, septiembre 18, septiembre 18, iba a ser el combate, pero se suspendió varios días más, no, perdón, septiembre 15, iba a ser el combate contra Bernard Hopkins. Septiembre 11 fue atentado, como una semana y dos días fue de ese mismo mes que yo me entero, que me está mi padre, diciendo, septiembre 29 va a ser el combate. Nunca pude coger la condición física que yo tenía para el combate de septiembre 15. Si la pelea iba a ser de septiembre 15, yo te digo que la pelea, si yo tenía, si hubiese estado con la victoria por nocaut de decisión, sinceramente, no tengo duda de que eso hubiese pasado así. Pero las cosas, pues, no quisieron, no tengo excusa. Mentalmente tampoco tenía esa misma fuerza. Tenía unos problemas personales que no voy a llevar a cabo decir ahora en este momento, pero sí me afectaron un poco. Mi doctor en ese momento, doctor Boy Muñoz Saya, a quien le envió mi saludo, si está escuchando, si escucha este programa, que de verdad que él me dijo, Tito, tú eres un ser humano y con los poderes que tú tenías, con todo lo que pasó también en el 9-11, en todos los 9-11, tentado. Mira, más que bien peleaste. La pelea se acabó en el round 12, no acabó técnico en el round 12, pero fue una pelea que sí, Joaquín me dominó bastante el round de la pelea, pero estuve ahí todo el tiempo de tú a tú con él, pero no pude ganar, pues. De verdad que estoy contento con todo lo que he hecho entre boxeo y más aún lo que hice ese día. La pregunta de padre e hijo en el campo boxístico. Han existido padres boxeadores, los Mayweather, los De La Hoya, los Jones, pero ninguno de ellos se ha mantenido como tú y tu padre, como un equipo ganador. ¿Cuál es la fórmula? Mira, te puedo decir que yo creo que ha sido la base principal de nosotros, que yo lo respeto mucho a él como hijo. Él es mi manejador, mientras yo entre las tres fases lo respeto. Como padre siempre lo he respetado. Y yo, entre él y yo, la parte que yo creo que ha sido la parte exitosa de nosotros, que mi padre me puede dar a mí los consejos que sean, pero nunca se ha metido, la verdad, las puertas abiertas están para que lo haga, por decirlo así, que en lo económico. Tito, peleamos tal pelea. Tito, ¿qué? Ese dinero que tú cogiste, tú no vas a comprar tal cosa, o tú no vas a comprar tal cosa, o por ejemplo, peleé, te dando este ejemplo, no, ese cheque lo voy yo a invertir, ese cheque lo voy a, yo voy a comprar lo que sea y lo que sobre te lo voy a dar. No, gracias a Dios, desde un principio de nuestra carrera, yo soy una persona bien controlada, yo no soy una persona botrata, persona que he sabido que el boxeo, estos son unos años, y que tengo que económicamente guardar para poder tener lo que tengo hoy día, para poder ayudar a mi familia inmediata, mis nenas, mi esposa. Y mucha gente que ayudo a muchas personas. No te puedo mencionar ahora mismo todas las personas que ayudo, si a este otro, pero ayudo a muchas personas y lo hago de corazón. Porque sé que puedo y papá Dios me ha dado ese corazón de poder ayudar al prójimo, ayudar a otras personas. En el caso de mi padre y yo, él, como te dije, pelea, yo peleo, él no me está pendiente a mí que en que yo... ¿Qué yo hago con el dinero? ¿En qué invierto el dinero? Sí me aconseja. Yo siempre me dejo ayudar de parte de él. Y como él, poquitos contaditos, que ha sido con mi padre. Resto, que siempre ha trabajado para mí, 100%, y que no deja que nadie entre a aprovecharse de nosotros, o de él y de mí. La parte más importante de nosotros dos, la clave de todos nosotros, dentro del boxeo, la confianza que hay, el respeto que hay y la parte económica, que nunca hemos tenido problemas. Esa es la clave, creo que de un padre y un hijo, en esta parte del deporte, cuando hay dinero envuelto. Y más aún, que ustedes saben, la prensa, la vi, ustedes,
que cuando uno llega a un nivel donde llegué, pues se está hablando de bastante dinero y que lo económico a veces mueve a muchas personas. Y a nosotros no nos hemos movido para ningún lado. Vamos a tu mamá, a doña Irma, tu progenitora. Mi mamá de hace de ella, no para uno, no, para todo el mundo. O sea, me da un corazón que yo todavía me quedo corto, si por decirlo así. Y si fuera a poner los dos, mi papá y mi mamá, me quedo corto al lado de mi papá todavía, en muchas cosas buenas que tiene, y me quedo súper cortísimo al lado de mi mamá todavía. O sea, son personas que Dios los ha ayudado mucho, a mí también. Ella no para en la casa. Son pocas veces las horas que está en la casa, porque sí, allí también a veces se queda mi hermano. Hermano menor, de padre y madre, hermano menor. Tengo dos hermanos más. Pero también saludo a Jonathan y Natalie. Son mis hermanitos, parte de mi padre. Pero mi mamá, cuando no está con ellos, está siempre llevando a alguien que necesito llevarlo a tal lugar. O haciendo un favor, pues, a buscarlo llevarlo al supermercado. Esa es mi mamá, de verdad, mi mamá tiene un corazón. Hace muchísimas cosas más, de verdad. Charon Santiago, tu esposa, con más de 15 años, ha estado contigo en todas, en las buenas y en las no tan buenas. Sí, tenemos cuatro hijas. Yo tengo cuatro hijas con Charon y yo, mi esposa, cuatro niñas, que la mayor se llama Ashley, le sigue Leicha, Alaya y Laricha, y la menor. Yo tengo en total cinco niñas. Niña que también que es mi hija, Alondra Nicole, que si lo pongo en orden es la tercera. Ashley, Leicha, Alondra, Alaya y Laricha. Alondra no es de Charon, no es de mi matrimonio, pero sí es la niña que también quiero, que amo mucho, como todas mis niñas, y la cual también, pues, ella está viviendo fuera de Puerto Rico, pero siempre nos comunicamos. Y yo siempre tengo un momento dado en el año que viene a Puerto Rico, y ya para ahora, en Navidad de ahora, ya para el mes que viene, pues va a estar conmigo, con Charon, con sus hermanas, y vamos a compartir mucho, mucho. Hablando de Charon, es una esposa, tremenda esposa, una esposa que siempre está pendiente de mí, pendiente de todo, pero pendiente de sus hijas, pero de la A, si ponerlo así, de la A a la Z. Ella vive para su nena. Ha sido días atrás hablando con mi padre y estaba hablando de mi nena, de la Aricha, que hace poquito, pues, tuve que embarazar de emergencia para el hospital, bien rapidito, con una prima de Charon que trabaja aquí con nosotros. Y mi padre me dijo, no, si Charon eso es, no me recuerdo exactamente la palabra, cómo fue que me dijo, pero lo que me quiso decir fue que eso es una titana. Eso fue palabra de mi padre hacia mí. Porque sabe que mi Charon es bien chévere con mi nena, con las nenas, y siempre está bien pendiente a ella, siempre bien pendiente a ella. Juanma López, dicen que se parece mucho a Tito. Las comparaciones a veces son inevitables. ¿Qué nos puedes hablar de Juanma López? No, Juanma López, creo que es un saludo a Juanma, un saludo grande y de aprecio, de verdad, de mucho corazón. Juanma, un boxeador, fíjate, te voy a mencionar, años atrás, exactamente para la pelea de Mayorga, un día a Ignacio Juanma López me fue a visitar. Y estuvo conmigo todo el entrenamiento, mirando lo que yo hacía. Recuerdo espero que si él ve esta entrevista, él también puede vivir ese momento, sí. Fue a Ignacio ese día, esa tarde, pasó con su entrenador, creo que Orlando Piñeiro, o con otro muchacho que está en la esquina de él. No, creo que fue otro estudiante, no Piñeiro, el otro muchacho, que creo que se llama Acelo Alex. Está con él siempre. Y fue a gimnasio, tuve todo entrenamiento. Yo hacía cara, me empezaba a hacer el movimiento, él estaba mirándome, la pera loca, fue el saco, todo el tiempo estuvo pendiente a lo que yo hacía. Y hasta conversamos, hasta el entrenamiento conversamos y todo. De ahí pasó a ser ya profesional, lo que yo estaba ya campeón mundial profesionalmente. Y ha sido un boxeador exitoso. Un boxeador que se ha dejado de ayudar, pero más que nada es disciplinado,
tiene calidad como boxeador, una habilidad natural, pega duro, de buenos movimientos, una guardia zurda que también son bien, como se ve, zurdos incomodísimos. Dios le dio todos esos dones. Zurdo, pegador, tiene habilidad dentro del boxeo y dedicado, que es bien importante. Yo le auguro muchos triunfos y que de verdad, si puedo decirle algo bien positivo mío, que yo, que hasta la altura de mi vida, 35 años, en enero de este año peleé con Roy Jones y todavía pude hacerlo bien, aunque perdí, es que todavía a esta altura yo tenía sido sano completamente. No vicio de ninguna índole, sano. Que soy de estar aquí en mi casa, de no trasnocharme diariamente, o una vez a la semana, o un weekend, ¿no? Una persona sana. Te puedo decir que cuando boceaba, salía un poquito más. Y ahí no salgo, pero salía un poquito más porque a veces había un weekend, que estoy mencionando ahora mismo, que me salía con mis amistades. Sí, pero si no me acostaba a las 4 o 5 de la mañana. Sí, ya a las 1 o 2 de la mañana estaba en mi casa ya. Aunque tampoco es hora de acostarse, pero sí, porque eran épocas que ya yo había peleado. Era un descanso. Y pues, aprovechaba ese tempito para poder compartir con mi gente, mi familia, amistades. Pero sí, mi consejo para él es ese consejo. Que sea dedicado, que se dedique estos años 100% al boxeo y que después de que se termine el boxeo, que los años se van así. A mí siempre me lo decían, Tito, los años se van rápido y yo no, se fueron así, David, se fueron rapidísimo. Y quiero decirle a Juanma que te dedique, dedícate como está, sé sano, que todo lo tiene todo, un campeón de verdad. Tito, entre los planes que tienes, ¿cómo te visualizas de aquí a 5, 10 años ya retirado completamente del boxeo? ¿Cómo te ves? Mira, David, como de la que me mencionaste ahora mismo, como promotor, no, yo no puedo descartar, como promotor de boxeo. Nunca he descartado ser promotor porque es algo que es un área que yo conozco bastante porque he sido boxeador y conozco del deporte, lo que es el deporte de boxeo. Yo soy una persona que tengo mucho señor que hago el bien, eso sí tengo que decir, hago el bien, tengo un corazón bien noble, un corazón sencillo, y de verdad que sí, lo digo porque así soy. Soy peleador y personas me lo han comentado. Uno parece boxeador, porque yo pasé boxeador y que piensan muchas veces que hay que tener ese coraje todo el tiempo, dentro y fuera del ring, ¿no? Fuera del ring yo soy, no es que sea más bueno hacia el mundo, pero sí soy bueno con muchas personas, con todo el mundo. O sea, yo hago el bien sin mirar a quién. Y de verdad que no es porque quiero convencer a nadie, es porque soy así. Y sí, te que decía ahorita que me preguntaste de 5 a 10 años, ¿cómo me veía? Y Dios permita que de aquí a 5 o 10 años, Dios permita que yo no puedo decir que sea un pastor. Pero sí que esté bien de lleno en los caminos del Señor. Con mi familia, no solamente yo solo. Con mi familia, mi esposa y mis nenas. Bueno, Tito, ahora en la parte final. Gracias, Tito, por la oportunidad.